Hola a todos, seguimos hablando en esta parte 2 acerca de la rabia en nuestro mundo emocional. En la parte 1 ya aprendimos hacia dónde nos mueve la rabia en su sano equilibrio y también aprendimos hacia dónde nos lleva cuando se manifiesta en exceso. En esta parte reconoceremos qué sucede cuando no logramos sentir o permitirnos la rabia, así como también les entregaremos algunas tareas y tips para aprender a gestionar esta emoción de forma mucho más efectiva. Conozcamos entonces la rabia en déficit. ¿Recuerdan el movimiento del péndulo? Ya conocimos su lugar de equilibrio para esta emoción. Y mientras en un extremo tenemos el exceso, en el otro nos encontramos con este déficit o carencia de la emoción. Esto quiere decir cuando nos está faltando evitar una rabia justa y necesaria. La rabia en déficit es lo que conocemos como impotencia. Ese es el lugar donde sentimos que no tenemos poder para enfrentar situaciones y permitimos que nos pasen a llevar o transgredan nuestro espacio, entorno o lo que nos importa y cuidamos. Y es importante identificar este lugar, ya que si nos quedamos mucho allí, puede transformarse en lo que llamamos desesperanza, puesto que se abandona o posterga la posibilidad de manifestar lo que sentimos como injusto o transgredido. Un dato muy importante es que gran parte de la expresión de nuestra rabia en forma excesiva, en forma de ira, puede tener su explicación en callar o no expresar por mucho tiempo la rabia justa, la necesidad de poner límites, de decir un no. En el fondo puede deberse a permitirnos estar mucho tiempo en la impotencia. Por lo tanto, tal cual una olla a presión, callar tanto tiempo sin permitirnos comunicar con la energía justa lo que quiero o no quiero, lo que necesito o lo que no, puede traer altos costos de daño para mí y mi entorno, dañando además la confianza en nuestras relaciones, que también es un mundo emocional muy importante y que trataremos en un futuro capítulo. Conociendo toda esta información sobre nuestra rabia, ¿no les parece entonces que no es una emoción tan mala como nos hicieron creer muchas veces? Si nos permitimos canalizarla y expresarla en su justo equilibrio, es mucho más posible velar por nuestra integridad y dignidad. Veamos ahora acciones y tareas que podemos aplicar para comenzar a expresar y gestionar nuestra rabia. Tarea número 1. Observar y escuchar mi rabia. Todo este contenido que les hemos entregado es clave para comenzar a observar con mayor detención nuestra rabia. Al observarla, le damos espacio a nuestros diálogos internos y pensamientos para que aparezcan. Así, podemos comenzar a transformarla y gestionarla en el espacio de dignidad y equilibrio que quizás estamos necesitando. Una pregunta útil para esta tarea puede ser: ¿qué me está haciendo injusto? ¿Qué me está transgrediendo hoy? Al igual que con el miedo y la ansiedad, todas las respuestas son válidas y no necesariamente puedan tener relación directa con la enfermedad del coronavirus, sino también con todo lo que puede involucrar desde mis relaciones cotidianas hasta lo más colectivo. La invitación es a poder reflexionar y expresarlo. Tarea número 2. Tomar conciencia sobre nuestros juicios y pensamientos. Cuando le damos espacio a nuestros diálogos internos para que aparezcan, podemos hacer consciente qué pensamientos están pasando por nuestra cabeza. Probablemente, cuando estamos con rabia y esta se va al exceso, estos pensamientos tienden a ser negativos y abundan los juicios generalizadores. A veces culpan a otros o son muy poco cuidadosos. Algunos pensamientos y juicios recurrentes son: siempre me hace lo mismo. Yo creo que lo hace a propósito. O solo quieren hacerme daño. ¿Les ha sucedido? ¿Han tenido estos juicios y pensamientos? Bueno, cuando eso nos pase, puede ayudar a hacernos algunas preguntas como: ¿efectivamente es así? ¿Hay alguna otra razón por la que esta persona hizo aquello? Estas preguntas invitan a ponderar los sucesos que nos provoca esta emoción y por lo tanto es una manera de encontrar este necesario equilibrio. Los invitamos a evaluar sus propios juicios y pensamientos. Ustedes mismos pueden desarrollar o pensar en nuevas preguntas que los ayuden a enfrentar estas situaciones de una mejor forma. Tarea número 3. Identificar mis posibilidades de acción. Gran parte de nuestra rabia crece y se va a la impotencia cuando no logramos ver formas de enfrentar la situación de crisis o molestia.
Muchas veces, esta ceguera frente a las posibilidades de acción o decisión tiene relación con la distancia o magnitud con la que juzgamos la solución. A modo de ejemplo, probablemente no esté dentro de mis posibilidades encontrar la cura para el coronavirus. Pero, ¿qué sí puedo hacer para prevenir su contagio? Probablemente no esté dentro de mis acciones disponibles ir a hablar con el presidente para que me dé una solución. Pero quizás sí puedo partir organizándome con mis vecinos para pedir ayuda o tomar medidas de protección y cuidado por la comunidad. Probablemente no esté en mi control detener a todas esas personas irresponsables que nos muestra la TV. Pero sí puedo ser responsable yo y concientizar a mis amigos, vecinos o familia. Y un punto muy, muy importante es que si estoy sufriendo situaciones de violencia que están atentando mi integridad o la de otro integrante de mi familia o entorno, quizás sí está dentro de mis posibilidades poder buscar algún canal de ayuda o denuncia. Para estas situaciones, dentro de nuestras mismas redes en Instagram y Facebook, encontrarán información de contacto de nuestro Departamento de Género y Equidad, que les podrán acoger, orientar y acompañar en materias de violencia de género, acoso sexual y discriminación arbitraria. Tarea número 4. Compartir lo que siento con amigos, familiares o círculos de apoyo. Muchas veces la rabia nos invade y se convierte en prepotencia o impotencia cuando no somos capaces de expresarla en el momento y de la forma que corresponde, guardándonos o callando lo que sentimos y por sobre todo lo que necesitamos decir. Comunicar nuestros pensamientos o sensaciones de injusticia con un familiar, círculos de apoyo o amigos de confianza puede permitir liberar esa sensación de presión y abrir espacios para compartir visiones, sentires y nuevas perspectivas que puedan ayudar a equilibrar nuestra sensación de rabia. Para finalizar este capítulo, queremos compartir que, al igual que con el miedo y la ansiedad, todos o la gran mayoría podemos estar sintiendo rabia, ira o impotencia. Tomar conciencia sobre cada una de nuestras emociones puede facilitar el poder expresarnos y ser comprendidos por los demás, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria. Al expresarnos con otras personas, también podemos contrastar y derribar juicios infundados muchas veces que tenemos en torno a nuestra rabia. Permitámonos ese espacio, y a través de llamadas, videollamadas, conversaciones de WhatsApp o conversaciones con quienes compartimos espacio en cuarentena, generemos comunidad. En el próximo capítulo seguiremos conociendo nuestro mundo emocional, así que te invitamos a seguir escuchando nuestro podcast. Cuidémonos, sigamos vinculados.